¿Por qué te estás alejando de Iván? ¿No querías hablarle aquí? Unos asuntos ahí que... No sé, que él dijo en las redes sociales, pues uno se siente gacho. Pues. ¿Quién? Él, Iván. ¿Quién, Iván? Simón. ¿Le dijiste algo, Iván? No. O sea... Yo pensé que me iba a agradecer porque hice que tú le pagaras, que Don Rudy te pagara. No, pues eso ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. ¿Eso fue recibido otra cosa? No, es otro, es algo que es complicado, que no puedo decirlo aquí, ¿verdad? Ajá, por eso andabas huyendo. No, no es eso, sino que... No, lo que me dijiste, ¿ah? Que Plancarte lo dejó. No es culpa mía, o sea, si Plancarte... ¿Algún mensaje de Plancarte para él no tienes? No, sí, tengo un mensaje de Plancarte para Machero. Ajá. Algo bueno que ahorita lo voy a decir, pues, fuera de... Fuera de cámaras. Fuera de cámaras. Pero pues, no pero tiene que desanimar. Tiene que reconciliarse, ¿vale? O sea... Es el más pajero de México. ¿Quién? Este cabrón. Ah, ¿sabes qué es pajero? No, pero este es el más FP. No, me decís rencores, muchachos. No, sin rencores. Lo que sí le quiero decir a Ranchero que aconseje a su hijao. A Barruco. Está volviendo muy revoltoso por todos lados. Padrín, ya no eres el padrino. No, ya hace rato. ¿Por se qué se de acá del estudio? Se fue para allá. Ese pajerito es saltanero. Yo ayer estaba a punto de darle una arreglada. ¿Sí? Sí, mentó a mi madre de una manera mal. Yo sí le dije, hey, ahí sí, bájale a tu rollo. Le dije, te puedo respetar cualquier cosa, pero que menciones a mi mamá. Yo sí. Mira, la gente a veces dice, ¿por qué Plancarte se olvidó de Rancherito? No se olvidó. ¿No? Sino que también cuando uno comete errores, uno solo debe salir a sacar a flote ese error. Y a mí me ha pasado. Yo ¿Pero por qué en los momentos más difíciles de Rancherito Plancarte se ausentó? ¿Crees que se haya ausentado? No sé. ¿Cómo en los cómo? No te entendí. En los momentos más difíciles, o sea, las cosas que le ha tocado vivir Rancherito personalmente, ¿por qué Plancarte se hizo a un lado? Una, y lo ha dicho Plancarte, los errores personales se tienen que resolver uno mismo. ¿Por qué? Porque solo eso te hace fuerte y te mantienes a madurar para no volverla a cajetear. Pero como amigo pienso yo, tal vez no públicamente, pero como amigo me imagino que hasta algún mensaje te mandó Rancherito. Nada. No te mandó. Es que Plancarte cuando uno, bueno, yo hasta lo digo por mí, cuando yo también cometo errores, él no se hace responsable, es tu error. Pero yo pienso que te abandona en un momento crítico. No, es que no es su papá, ni es mi papá como para que nos deje o nos... Pero son amigos. Sí, pero son cosas personales. Obviamente, ¿cómo Plancarte va a andar ahí detrás de mí o de Rancherito? Más bien, yo vi que ustedes vinieron esa vez a Guatemala y estuvieron opinando del tema. ¿De cuál tema? Del caso Rancherito. No, es que ese es un tema muy fuera de que no voy a mencionarlo. Pero sabemos cómo estuvo la onda. Pero sí se han dado cuenta que Rancherito anda así como triste por esa situación. Que sí, se sintió abandonado. Pero una de las cuales, no tiene por qué estar triste conmigo. Yo no soy Plancarte, yo soy el Ivancito. Pero eres su fotógrafo. Sí, o sea, fui fotógrafo. Ahorita estoy saliendo adelante la música. Yo pensé que acá Rancherito me va a dar un consejo. De que... No conozco tu consejo. Porque este ya tiene más rato en la música. Yo cuando vine aquí era camarógrafo. Ajá. Camarógrafo. Oh. Nada que ver de andar en la puerta, estoy empezando en la música y me gustaría que Ranchero hicieran algo. Me dé un consejo y que diga hay que hacer algo. Me dijo Oswald de que quería que pudiéramos hacer un dueto, pero. Yo ahí tengo unas rolas que si te interesan. Pero como yo creo que tal vez ya te vas, no sé si todavía. No, vino para quedarse. Me va a quedar un tiempo, un tiempo. Porque mañana. Ahorita sí andaba ocupado. Haciendo unos asuntitos ahí. De hecho, pasado mañana voy a ir a trabajar, pues. Allá Don Rudy me dio chamba. Porque, pues, no... Hay milpa que ir a cortar y tiene que trabajar allá con nosotros. Sí, porque no traigo pues mucho dinero para acá, para estar acá. ¿Le crees? Tiene que hacerlo. Aguanta. Tiene que hacerlo. Vamos, de reto, a ver quién aguanta más. Dale.